La copa está a punto de empezar y todos los equipos esperan pasar de ronda. Y nos metemos ya con el partido, arranque el compromiso. Y esperemos, Fernando, que este sea el comienzo de un gran partido. Transporta la pelota a zona de ataque. Papadopoulos. La broca. Todo pelota en la barrida. Y después de la entrada, la pelota lateral. Nunca, mejor dicho, como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival. Del lateral acaba la pelota en el contrario. Se queda corto, pero vaya manera de sacar el pincel. Se acerca a zona de ataque. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Va al área, mansita le llegó. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Entra el jugador y quizá tenga una. Ahí está, lo puede poner adelante. La broca. Y esta pelota que será fácil para el arquero. Tremenda oportunidad y la va a clavar. Buen zapatazo. El disparo que se abre sin peligro alguno. Bueno, la entrada, la pelota sigue suelta. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Se acerca y crea peligro. Mal centro que permite el anticipo defensivo. La jugó de tacto y no pasa nada. Pierde el control del balón. El árbitro ha comprado la falta. El jugador gira para mirarlo. Y es hasta entonces que cobra. La tiene y está. Balón afuera, es tiro de esquina. La pelota que queda en la defensa. Bien, arquero sin dar rebote.
Se ha equivocado en el traslado. ¡Siga, siga!, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio. Entra en zona de peligro. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. ¡Le pega! Sumen una nueva atrapada más en las estadísticas. El asistente decide levantar la bandera. Una jugada muy cerrada, pero intrascendente. No sé por qué la protesta. De cualquier manera, si no hubiese levantado la bandera, yo creo que las posibilidades de acercarse al arquero eran totalmente inequívocas. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. ¡Se pueden poner al frente! ¡Le pega! ¡Gol! ¡Es el gol que los pone en ventaja! Con elegancia, Mario, pero para la elegancia también hay inteligencia, ¿no? Y hay que tener la cabeza muy fría. Espera hasta el último segundo y la coloca donde él quiere. Todo pelota en la barrida. Transporta la pelota a zona de ataque. Gran forma para cortar el centro. Y quizás desde el córner puedan generar todavía más ventaja. Porque muchos lo pedían, ha regresado la repe del gol que los pone en ventaja. Y si la cruza bien, se abre espacio y puede ser una oportunidad. Y el portero tendrá la posibilidad de sacarla desde el fondo. Aquí puede haber una oportunidad. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Se acerca a zona de ataque. Le va a dar. ¡Vaya chanfle que le metió la pelota! ¡Qué lujo de gol, Marito, que sacó un pincel para definir! ¡Qué habilidad para pegarle a esa pelota! Y con esto el marcador está 2-0. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Me parece que acá se viene la tarjeta. El árbitro que le saca la tarjeta amarilla. Levantan el cartel y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Pelota tremenda en el área. De cabeza. A ver si exprimen al máximo este córner. Marito, y se le van a acercar a mostrar una tarjeta amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se la merece. Le pega de cabeza. Esperábamos.
Arranca ya el complemento del partido. ¡Epa! ¡Este es buena! Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Pierde el control del balón. ¡Qué habilidad para quitarse rivales! Se están prestando la pelota nada más. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio. ¡Qué manera de perder el balón! ¡Brillante cambio de juego! ¡Gran oportunidad en el tiro libre! Esta pelota que se va por encima del travesaño. Atentos en la fila 78. Esta pelota va en su dirección. Papadopoulos. Y el traslado que queda en un rival. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Transporta la pelota a zona de ataque. Ahí está la pelota de cualquiera. Y bueno, ¿qué esperaba Mario si se pega desde otra ciudad casi? Es un milagro que hubiese pasado por lo menos cerquita de los palos. Le queda todavía media hora al compromiso. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Detienen bien esa posibilidad de ataque. Muy bueno el robo de la pelota. Y Marito le ha pegado tan horrible a la pelota que creo ni lo comentamos. ¿De dónde, cómo y por qué le pegó de esa distancia? Es increíble. Encuentran espacio para seguir jugando. Espectacular disparo. Es una sensacional tapada. Y la pelota aquí se escapa por el fondo para el tiro de esquina. Gran intervención, oportuna intervención. Esta ha sido una entrada muy, muy fuerte y puede ser de amonestación. La manda elevada. Pelota rechazada con el puño. Está para pegarle. ¡Enorme el arquero! Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Y después de la entrada, la pelota lateral. Aquí puede haber una oportunidad. Ahí es donde se puede jugar, ahí la puede jugar. Le saca la pelota que sigue libre. Cuagliarella se acerca y crea peligro. Frente al arco, tocan, tocan, tiki, taca, no hay espacio.
¿Qué va a hacer el árbitro desde acá? Amarilla, Mario, la saca el árbitro, bien sacada. Sí, es merecida, pero también podía haber sido hasta roja para mi gusto. Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. Balón afuera, es tiro de esquina. Llega muy bien a quedarse con la pelota, puede ser de peligro. Impresionante la salvada. Hay que estar más atento en la próxima, no hay que comer ansia, lo encontraron adelantado. Es una gran intercepción de pelota. El árbitro ha silbado. Se viene la tarjeta amarilla. Atacan por los costados. Puede cruzarla. Bien, la trabajaron bien. Saca la pelota a puños. El árbitro dice falta. ¡Epa! ¡Este es buena! ¡Va con el zapatazo! Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. Pelota afuera, córner. Buscará hacer daño con este tiro libre. Asume un riesgo tirándose al piso, Mario, y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario. Acá está claro, la intención era jugar la pelota, pero había un rival de por medio. A patear el tiro libre y se estrella en la barrera. La pelota que abandona el campo y hay tiro de esquina. Entra el jugador y quizá tenga una. Comete falta y ya tiene tarjeta. Es su segunda amarilla y si de fútbol sabe que una amarilla más otra es roja. Entonces a la ducha. El portero que vuela y se queda con el balón. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Golazo! Sacando provecho de la ventaja en el campo. Saca provecho.
La Copa está a punto de empezar y todos los equipos esperan pasar de ronda. Y después de la entrada, la pelota lateral. Aquí puede haber una oportunidad. La Broca. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. Bien abierto, marcando posición. Brillante la pelota como pasa las líneas. Y el balón que se va a jugar desde el fondo. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Pierde la pelota con el rival. Ahora está buscando apoyo. Buen balón profundo. Hace bien el defensor anticipando un centro que llevaba peligro. Cuagliarella. Y esa pelota que regresa al área. Belek. Entra en zona de peligro. Bien, así se ejecuta. Tiro libre peligrosísimo. Ha sido una tajada de libro de texto sin rebote alguno. Koeman. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Cuagliarella. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. Belek. Mala la entrega del balón. Belek. Rápidamente devuelve la pelota. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Lleva la pelota a zona de peligro. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada en ataque, no hay profundidad. Gallardo. Se ha equivocado en el traslado. ¡Vaya cómo tocan la pelota! ¡Mamita que baile! ¡Le quiere pegar al arco! ¡Va con el zapatazo! ¡Gol! ¡El gol que les da la ventaja en el partido! Un gol hecho más sencillo, si cabe, por el despiste del arquero. Este arquero, yo no me explico cómo puede estar jugando en un equipo tan importante. Se queda con la pelota después de la carga. Muy buen anticipo del balón. Quizá por acá encuentra la oportunidad. El balón está suelto. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Mete el balón largo para que la jueguen. Buscando el costado.
como robarle un caramelo a un niño. Bellic. Ahí está la pelota de cualquiera. Entra el jugador y quizá tenga una. Interceptado justo a tiempo. Quiere apoyo con un compañero. La pelota que abandona y saque de manos. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Le pega y pasa cerca la pelota. Viene un tiro de esquina. De cabeza, ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno, el contacto con la pelota, horrible. La tiene Bottinelli. Esa pelota le se ha quedado en el medio campo. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio. Y el traslado que queda en un rival. Gallardo, gigantesca tajada. Tres minutos más le está sumando el árbitro. Se acerca zona de ataque. Buscará hacer daño con este tiro libre. Esa pelota que va y choca en la barrera. Desde aquí el centro. Ahí ve el cabezazo. ¡Ha sido un frentazo bárbaro! Gol del defensa, Mario. Este hace de todo. Este es un jugador que tiene tres... Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte. Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas. Lleva la pelota a zona de peligro. Creo que nos adelantamos. Los contrarios ahora sí llevan el balón. Bueno, la entrada, la pelota sigue suelta. Se ha equivocado en el traslado. Gallardo. Es una buena. Ahí va el zapatazo. A jugar el fútbol con las manos. Se acerca y crea peligro. Mira el frentazo. No había cabezazo que sorprendiera este arquero. Si
si logra sacar este centro, que se cuiden. Le llega la pelota, pero también la marca pegajosa. Controlado bien el balón. Recuperan, pero se... Esto es falta. ¿Qué hará el árbitro? El árbitro que le saca la tarjeta amarilla. Esa pelota regresa. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Esa pelota que no llega a cruzar. Bellic. Esto me parece de tarjeta amarilla, al menos, pero esperemos. Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla. Dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta. Bellic. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. ¡Epa! ¡Este es buena! Buena la entrada, la pelota queda ahí. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Ahí perdiendo la posesión de la pelota. La tiene Bottinelli. Le sacan el balón y se escapa. No logran pasar bien la pelota. Está atacando con apoyo. Ha perdido la pelota. Esa pelota ha salido al lateral.
Estamos, Fernando, en la mitad de la temporada y si las cosas no mejoran, me imagino que este equipo la próxima temporada estará en la división de abajo. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. Pésimo servicio. Entra en zona de peligro. Gana la pelota en su área. Acá queda en evidencia el fuera de juego, Mario. Claro, se ve el abanderado que levanta la bandera. Por eso digo que hay evidencia de fuera de juego. La jugada es muy cerrada. Es muy cerrada, muy complicada, pero bueno, si está adelantado, está adelantado. Creo que vamos a... Le sacaron la pelota y lo dejaron viendo estrellitas. Muy bueno el robo de la pelota. Transporta la pelota a zona de ataque. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Nunca, mejor dicho, como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival. Ahí de cabeza la pelota al compañero. Quizás por acá encuentra la oportunidad. Tremendo disparo. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Se acerca a zona de ataque. Ha perdido la pelota. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. Esa pelota por afuera es peligrosa. Se acerca y crea peligro. Le saca la pelota que sigue libre. Se juega el fútbol con las manos ahora. Están ganando fácil la pelota. Pegadito por la banda. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Dembélé. Aquí puede haber una oportunidad. Pase retrasado para el arquero. La pelota que busca el espacio. Tres dedos, ya la levanta. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. Rápidamente devuelve la pelota. Ahora que tienen el balón. ¡Ay! Espectacular disparo. Vuelo espectacular del arquero. Está transitando el perímetro del área buscando un espacio. ¿Con qué facilidad le sacó la pelota? Le sacan el balón y se escapa.
Muy buen anticipo del balón. La Broca. Juegan por el carril de afuera. Algo de bueno venía mostrando en la edificación de juego. La perdieron. Dembélé. No sé por qué protesta el árbitro. Ha dicho tiro libre. Que se aleje y sigue el juego. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada en ataque, no hay profundidad. Hace bien el defensa. Es para lamentarse. Gol en propia puerta. Lo que le queda a este jugador es tomarse de la mano y salirse de la cancha. Vaya pesadilla. Así es, tocando la pelota. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Lleva la pelota a zona de peligro. Está y le va a pegar. Gigantesco lo del portero para abrazar la pelota. Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. Se le escapa la pelota después de la entrada. Ha estado espectacular recuperando la pelota. Directo al arranque de la segunda mitad. Entra en zona de peligro. Se la han robado fácil. Bellic. Le saca la pelota que sigue libre. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Sale la pelota, saque de meta. Se acerca y crea peligro. Roba bien la pelota en el área contraria. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Esa pelota que se escapa y habrá saque desde el fondo. Esa pelota ha salido al lateral. Es buena. Es una gran intercepción de pelota. Pierde la pelota con el rival. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere?
Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral. Entra el jugador y quizá tenga una. De cabeza. Podrán empatarlo desde el córner. ¿Y ahora qué pasa? ¡Papadopoulos! Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Interceptado justo a tiempo. Le queda todavía media hora al compromiso. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Sale bien con la pelota el cuadro defensivo. Entra solo contra el arco. Y así le pega la pelota. Y está. Este partido tiene un solo color. Así o más fácil, Marito. ¿Pensaba que estaba en la cafetería o qué? Creo que este va a ser el gol más fácil de su vida. Ah, bueno, hasta con la mano están regalando el balón hoy. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Se acerca zona de ataque. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Se están prestando la pelota nada más. Esta pelota que llega fácil a las manos del portero. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Y después de la entrada, la pelota lateral. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. Buena presión del defensa. Se le terminó la cancha. Ahí le llega el balón apretado por la marca, no control. Ha marcado la falta. ¿Sacará alguna tarjeta? Se han quedado con 10, Mario, ¿y qué hacen ahora? Y ahora, en este fútbol tan dinámico, es bastante complicado. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. Un pase muy malo, el balón que sale del rectángulo de juego. Dembélé. Entra en zona de peligro. Frente al arco, tocan, tocan, tiki, taca, no hay espacio. La broca. Queda la pelota suelta, ¿quién lo quiere? Brillante la pelota como pasa las líneas. Quiere pegarle.
pegó en el poste y lo pueden festejar. Con el arquero vencido, el palo era el último recurso para salvar a este equipo y no jugó para el contrario. Yo creo que merecido, del lado que se puso el palo, porque el tiro había sido impresionante. Esa pelota que se va, lateral. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada en ataque, no hay profundidad. La bronca. ¿Cómo se pasa la pelota? Pelota tremenda en el área. El árbitro ha silbado, se viene la tarjeta amarilla. Se juega el fútbol con las manos ahora. Se acerca y crea peligro. Se está viviendo un momento impresionante en la grada. Vaya ambiente. Reconoce que le queda poco al partido. Que están muy cerca de sacar el resultado. El equipo otra vez se volvió a meter en el partido. La hinchada así se lo reconoce. Vamos todos para adelante. Cuagliarella. La bronca. Esto se está terminando, señoras y señores. Van por el empate. Puede ser acá. Entra el jugador y quizá tenga una. Del lateral acaba la pelota en el contrario. Aquí puede haber una oportunidad. No había ninguno sin marca. Difícil encontrar referencia. Muy inteligente metiendo el balón al espacio. Le pega de cabeza. Lo exigen al arquero que se queda con ella. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. El árbitro que indica que el partido ha terminado 2-1. Vaya manera para definir. Brillante la pelota como pasa las líneas. Quiere pegarle. Pegó en el poste y lo pueden festejar. Brillante la pelota como pasa las líneas. Quiere pegarle.